No va a ser fácil, tampoco nadie dijo que la vida iba a ser fácil, pero ahora tenemos que aprender a valorar lo que se tiene y trabajar y salir adelante con nuestros hijos, nuestra familia, que de nosotros dependen. Ya lo saben, mañana en Hello, los rostros de la pandemia, el otro lado del COVID-19, desde las 8 de la mañana en Hello, lo primero de tu vida. Bien, amigos, la reducción de la tarifa de la luz aplicada durante la pandemia termina este 30 de junio. El Ejecutivo es el encargado de decidir si se continúa aplicando esta medida. Si el gobierno no establece una prórroga a partir del próximo 1 de julio, se deberá empezar a pagar la tarifa eléctrica sin el descuento ordenado debido a la baja en los ingresos de la población que ha provocado la crisis generada por el coronavirus. Desde el Instituto de Derecho del Consumidor señalan que han recibido quejas sobre la forma como las distribuidoras de energía han aplicado la reducción. En otro de la cantidad de personas que han presentado denuncias o quejas ante distintos estamentos públicos y los medios de comunicación, anotando que no han percibido ningún tipo de cuenta y que por demás se le ha cobrado por mucho, mucho más de lo que tradicionalmente han ido. Ante el prestador del servicio, este vendrá en el sector eléctrico 15 días para responder. Una vez agotado este término, entonces ellos deberán acudir ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ingresar a la página web www.acer.gov.pa, ingresar en el link de trámite en línea y se le va a abrir los requisitos para ingresar a la plataforma electrónica. Actualmente, para afectados por el COVID-19, Día de Gracia, TVN Noticias. Miles de familias siguen atravesando una dura situación económica producto de la pandemia y por eso muchas organizaciones siguen aliándose para ayudar a los más necesitados. Esto los convierte en héroes. La Fundación Toribia Rodríguez de Escudero es una organización que por muchos años se ha dedicado a ejecutar programas de nutrición, educación, salud y bienestar para niños en riesgo social. Pero debido a la crisis, los proyectos se han detenido y decidieron apoyar con bolsas de comida a otras asociaciones que han formado parte del proyecto Héroes por Panamá y que diariamente están realizando donaciones a los más necesitados. Con mucho gusto hacemos este brindis, este pequeño aporte, para que le llegue a los que en estos momentos requieren de la solidaridad de otras personas. Honramos un legado al cual vamos a cumplir siempre, que es servir al más necesitado. Y otra de las iniciativas que tomamos es que a todas las instituciones educativas que fundó la profesora Toribia, también se le está dando un bono para que puedan invertirlo en medicamentos y alimentos. La Asociación Endometriosis Panamá es una de las beneficiadas. Durante varias semanas han estado visitando comunidades y donando alimentos secos. Queremos solidarizarnos